El mejor ritmo del tuneo. Diamond Rebel. ¿Qué tranza, barrio? Pues el día de hoy vamos a ver si podemos quitar el Plasti Dip. Como se dan cuenta, no lo hemos podido quitar debido a que está realmente pegado a la lámina. Es muy difícil quitarlo a mano, ya le echamos ácido, ya le echamos de todo y no quiere salir. Entonces ahorita nos va a tirar paro este Félix, a ver si con la máquina de presión sale, porque pues ya nos retrasamos mucho en este proyecto y como se pueden dar cuenta, pues se cae por pedacitos y es muy batalloso estarlo quitando así. Entonces vamos a darle con mano dura, así que vamos a empezar. Pues después de casi 2 horas, ¿no? ¿Cuánto? Sí, ya 2 horas. Casi 2 horas aventándole aquí la presión. Ya hasta se vació el tanque de gas del pinche compresor. Pues no, realmente no sale el Plasti Dip. Hay ciertas áreas donde inmediatamente lo retiro y hay otras áreas como estas, que de plano yo creo que es donde le pega más sol. Se cocinó el Plasti Dip y nomás. Nada, de repente ya la mayor parte ya se cayó. Más estos pedacitos que pues ya no le voy a arriesgar aquí al HUD. Aquí lo vamos a ver cómo lo retiramos después. Estas partes ya aquí, lijándole, se caen. Ya es lo de menos. En las puertas, estos pedazos de aquí realmente no sale. El Plasti Dip está, hagan de cuenta que nació ahí. Y pues bueno, ahorita nada más vamos a echarle aquí a los lados y al techo. Le echamos más removedor de pintura esperando a que a ver si lo remueve. Pero vamos a ver qué show. Así es que vamos a seguirle dando la última capa de presión con el agua. Y ya lo que caiga y lo que no, pues vamos a tener que lijarlo. Y vamos a tener que llevarlo al bodywork porque sí va a quedar muy madreado. Como aquí ya es la lámina, ya se siente ahí en lo hundido, y pues nos va a tocar llevarlo al bodywork. Realmente, de haber sabido que yo tengo un desmadre aquí, realmente de haber sabido que iba a costar tanto trabajo quitarlo, no lo hubiera quitado, lo hubiera dejado así como estaba. Pero bueno, ya saben que nos vendieron eso de que se pega y se quita, pues no. Más bien, sí se quita, pero no tan fácil. Entonces, pues vamos a seguir dándole a ver cómo termina el carro. Y si no, como le digo, lo que no caiga lo vamos a tener que lijar. Y bueno, pues como era de esperarse, barrio, realmente se ha convertido en una reverenda pesadilla esto de haber quitado el Plasti Dip. Más bien hecho desde habérselo puesto, ya que pasó tanto tiempo y con las condiciones de sol y agua se penetró muy fuerte a la lámina, que llegó el punto que cuando quisimos removerlo, pues se vino con la pintura del carro. Aparte de que la pintura del carro pues ya estaba vieja también, que eso contribuyó mucho, porque las áreas donde había buen clear pues se cayó rápido, y las áreas donde había yo lijado antes de poner el Plasti Dip fue donde mamó.
Entonces, no me queda más que lijar el carro para quitarle todas esas partecillas que se volaron junto con el plástico, pues para que quede lisito y no se note mucho en el wrap. Pues sí, aquí está bien puteado. Acá también, bueno, aquí ya le echamos un poquito de bondo porque estaba muy muy profunda la zanja, pues la donde se botó la pintura. Y pues la cajuela también fue la que pasó a pagar la factura, porque sí estaba muy madreada. Ahorita ya se lijó. Y bueno, pues eso es lo que está ahorita. Voy a pasarle corriente porque pues de tanto tener la cajuela abierta ya se bajó la batería. Y pues yo creo que ya es todo. De hecho ya está todo lijado. Solamente le vamos a aplicar, que voy a ir a comprar porque no tengo, primer, para que ya quede las áreas donde lijamos, así como esta aquí. Aquí ya quede con primer y quede lisito las áreas donde hay metal, pues esto para que no se oxide de aquí en lo que ponemos el grab, y para que rellene un poquito la lijada. Entonces eso es lo que está pasando ahorita. Aquí está el pobre carrito. Pueden dar cuenta, pues el bumper y los fenders son negros, que son del carro que me chocaron, porque cuando compramos este esqueleto, antes de meterle el motor, pues esas partes estaban chocadas. Entonces pues eso es lo que es. Ahorita vamos a adelantarle. Realmente no estoy grabando el proceso. Se pueden dar cuenta, ando todo pambaseado, todo, pues ando chingándole, pues, pocas palabras. No he grabado mucho el proceso, puesto que estamos bien metidos ahí ahorita lijando y tratando de emparejar lo que es la lámina, puesto para que cuando pongamos el wrap, pues no se vea feo, o sea, que quede lisito y que por lo menos valga la pena el esfuerzo. Bueno, pues vamos a empezar a echarle primer a las áreas donde hay metal, porque se pueden dar cuenta, pues ya se está oxidando. Y y ya, vamos a empezar a darle y ahorita nos reportamos. Bueno, Barbie, pues ya que acabamos de lijar y de echarle el primer al carro, la superficie ya está lisa. Realmente le vamos a dar otra lijada de agua más finita para, pues, asegurarnos de que esté bien, bien lisa la superficie. Y bueno, ahorita les voy a enseñar el wrap porque ya se lo vamos a empezar a poner. Realmente pienso yo que más mejor que esto ya no se va a poder. Realmente es mucho mucho trabajo estarlo detallando de cualquier cosita áspera o cualquier poro que esté por ahí en la pintura. También el bumper ya lo arreglamos, las áreas donde se botó la pintura. Le aprovechamos para taparle los hoyitos de la placa, pero aún está fresco el bondo. Ese ya será otro día que lijemos esto. Pero bueno, les voy a dar un consejo. Cuando pinten con Plasti-Dip, realmente tengan en cuenta que si la superficie no tiene buen clear, digamos, la parte de tu pintura no tiene un buen clear nuevo, se puede decir nuevo o grueso, se va a adherir como si fuera pintura normal a tu carro. Entonces tengan eso en cuenta, porque eso fue lo que pasó aquí. No sé si se acuerdan cuando hicimos el video de Plasti-Dip, que le rebajamos esto donde se empezaba a caer el clear viejo, y fue donde le lijamos, y pues ahí fue el error, porque se pegó como no tienen idea. Y eso fue lo que, a la hora de destapar o de despegar el Plasti-Dip, se jaló con todo y pintura. Entonces ese es el tip que les doy. Antes de que echen Plasti-Dip, asegúrense de que el clear que tienen abajo sea bueno, esto para que lo puedan levantar con más facilidad y no corran con todo este trabajo que tuvimos que hacer. Realmente, de haber sabido que no se iba a quitar el Plasti-Dip, no lo hubiera quitado, ¿no? Ni siquiera me hubiera molestado en hacerlo, simplemente porque quitamos de este lado y se despegó como si nada, pero aquí porque tiene clear. Entonces esa fue la cuestión, que yo pensé que se iba a quitar todo y realmente no. Acá tenemos el body kit, este lo vamos a dejar al último. Realmente no tiene gran defectos en cuestión de la pintura, porque no tenía pintura, era el Plasti-Dip encima del plástico nada más. Entonces este es el que sí vamos a darle una lijadita después de agua, con agua, perdón,
para pues ahí que quede lo más lisito que pueda. No va a quedar perfecto, porque estoy seguro que no va a quedar perfecto a la hora de poner el grab, va a salir alguna imperfección, pero bueno, a eso, a como estaba, va a ser garantía. Entonces déjenme enseñarles el grab. El color que le vamos a poner ahora es un color que tal vez muchos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque no es nada nuevo, pero yo no lo he visto en un Eclipse tercera generación. Así que vamos a ver cómo es que se le va a ver este color. Realmente a mí me gustó y tengo el plan de, aparte de ponerle este grab, hacerle algunos detalles con otro color para que quede contrastado el carro. Ahora esos rines se le van a ver muy bien con este grab. Y pues el color que le vamos a poner es este. Oh, déjenme sacarlo. Es este, que es como el que traen los Hellcat, los Chargers nuevos de los muscle cars, ¿verdad? Es este gris que le llaman Army Gray, o no me acuerdo cómo me dijeron que se llamaba. Pues es este gris el que le vamos a poner al carro. Este, ya nada más que lijemos bien con agua. Ahorita ya me puse una buena friega, ya estoy cansado. Ahorita ya lo vamos a dejar aquí, sirve que seca bien el primer y el bondo en las áreas donde le pusimos, porque pues aquí me habían dado un puertazo y aproveché para resanarle. Ahora este es el grab, vamos a empezar a ponérselo tal vez el sábado, una vez que ya sé que viene el primer y le demos otra lijada. Aparte de que quiero aprovechar antes de ponerle el grab, de pintarle estos detalles de aquí, ¿verdad? Todo esto pintarlo de negro para que quede bien y no tenga que andar pintando después con el grab y se vaya a pintar el grab. Estamos pensando, aparte de que pues ya les revelé el color que le vamos a poner al carro, pues ya saben que está, tiene el cofre negro. Estoy pensando si ponerle el techo negro también y la cajuela, o sea la cajuela toda negra hasta acá, hasta abajo, y lo demás gris, o sea todo lo de arriba negro y esto gris, o todo gris y nada más el cofre negro, o todo gris y nada más el techo y el cofre negro. No sé, aún estoy indeciso. Hemos hecho unas visualizaciones ahí en el Photoshop, más o menos para que pues nos diéramos una idea de cómo se vería el carro ya terminado. Pero no sé qué combinación sería la mejor, puesto que pues ya una vez pegado el vinil también, pues ya se va a tener que quedar así. Entonces pues vamos a dejarlo a voto popular. Aquí en los comentarios déjenmelo cómo creen que se vería mejor el carro. Definitivamente el cofre va a ser negro porque ya lo tenemos negro. Pero ¿qué piensan si ponerle el techo negro y la cajuela negra, o solo el techo negro y la cajuela gris, verdad? Entonces déjenmelo ahí en los comentarios qué es su opinión. Vamos a dejarlo a voto popular, nada más cualquiera que sea el ganador. En cuanto a los comentarios que estén aquí abajo, se va a ver bien, creo yo. O si no, todo gris y solo el cofre negro. O sea, son tres opciones. Aquí, como pueden darse cuenta, pues tuvimos que lijar y echarle bondo y lijarle y echarle primer, llenador, para que pues más o menos quedara una superficie algo lisa. Realmente, como les puedo decir, estoy casi seguro que una vez pegando el grab, vamos a empezar a ver pequeñas imperfecciones en la carrocería. Pero bueno, no sé, yo no sé hacer este trabajo. Realmente lo hago al puro sentido común, y pues preguntando también a mis amigos que saben de esto. Pero realmente lo estoy haciendo yo todo. Entonces pues, si salen algunas imperfecciones o cualquier cosita, realmente no me va a interesar, porque creo que ya he hecho demasiado y se ve mucho mejor, y pienso que va a quedar mucho mejor que como estaba antes. Ya estoy ansioso de ver cómo va a quedar el carro todo terminado. Ya me lo imagino, se va a ver al 100. Pero bueno, hay que esperar al sábado. Esto para que volvamos a repetir lo mismo, se seque bien el bondo y podamos lijarlo bien, y el primer se adhiera bien y podamos darle la última lijada con agua y quede lo más lisito que se pueda,
para que se luzca bien el wrap. Bueno, barrio, pues es todo por hoy. Espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Bye. Pobrecito.